dictamen aprobado por la Comisión de Energía en el Senado ha levantado la polémica en el país. Mientras que algunos grupos señalan como una traición a la patria la propuesta de Enrique Peña Nieto, hay quienes han dado su apoyo. El debate y las protestas están lejos de acabar. En contraste, la comunidad internacional ha recibido con buenos ojos los cambios impulsados por el Ejecutivo Federal y avalados por el PAN. La posibilidad de acabar tanto con un monopolio gubernamental, que por diferentes motivos es ineficiente, así como la apertura a la inversión privada, ha sido aplaudida de manera unánime en diferentes medios de comunicación especializados. La reacción positiva parece indicar que el peligro más grande es que los grupos de izquierda consigan boicotear la propuesta. Dentro de la conciencia popular colectiva de México, se encuentra arraigada una cultura de aversión a la inversión privada, sobre todo cuando es extranjera. Este sentimiento ha sido alimentado principalmente por los monopolios en el sector de telecomunicaciones. Al respecto, destaca el caso de Telmex, que a través de una reforma similar creó uno de los más grandes monopolios privados del país, que mantiene uno de los servicios más caros en telefonía móvil y fija del mundo. Sin embargo, estas malas experiencias no están presentes en el extranjero. Las reacciones positivas muestran un aire de confianza tanto a la aprobación de la reforma como a los beneficios que traerá a México. Mientras tanto, el tipo de cambio de peso bajó ante las noticias y el índice de la Bolsa Mexicana de Valores reportó un incremento.